Atreus. Ven. Vale, ya voy. Brock, traemos algo interesante. ¿Ah, sí? Tyr habría estado encantado de saber que estas ofrendas se convertirían en armadura. ¿Lo conocías? ¿Cómo era? Olvídalo, niño. Tyr murió. Deja el pasado en paz. El enano habla con sabiduría, por una vez. ¿Vais a moveros o qué? ¿Qué será esta vez? ¿Seguro que quieres eso?
Sí, mucha suerte. Almas muerto. ¿Y qué pinta aquí un devora almas? ¿Por qué dices eso de la culpa? Chico, olvídalo. No me resulta fácil olvidarlo.
Que este cofre activará un montón de trampas. No veo ninguna. Lo decía con mucha seguridad. Está ahí arriba. Sí, ya sé, no te fíes de un anillo parlante.
¡Súndate ahora! ¡Truna! ¡Cuidado, padre! Chico. Padre, por favor, escucha. La gente de Anbari hizo algo malo a ti. Se alegra de que destruyera su taller y siente haber intentado engañar. Su maldito está detrás de esta puerta. Aquí, chico. Sí, señor. Bien. Esto va al diario. Es un buen martillo. Anbari dice gracias. ¿Nos lo quedamos? Hablaremos con el azul. Thank you.
¿Habéis encontrado ese martillo o os habéis dedicado a saquear y nada más? El martillo, el espíritu del alquimista, es un incordio. ¡Ja! Anbari siempre fue un pelmazo. Pero un alquimista de tomo y lomo. Dámelo y lo fundiré. ¿Cómo? ¿Piensas fundir a tu amigo? Un alma atrapada es lo que necesito para dar potencia a tu recompensa. ¿No quieres? Padre, no podemos hacer eso. Ten, guárdatelo. Es muy útil, te lo aseguro. Bien. Siempre que demuestre su valor. El chaval es un blandengue, ¿eh? Bueno, ya crecerá.